¿Fue libre? Sí, señor. En la fe. ¿Siento que fue libre? Sí, sí. Gloria a Cristo. ¿Siento que fue libre? De Jesús, amén. ¿Tu libro? ¿En la casa hay algo, no? ¿En tu casa, no? Sí, hay, tienen que destruir eso, hay que destruirlo. ¿Quién fue libre? Fue libre, hermano. En el nombre de Jesús. ¿Se siente libre? Amén. ¿Viste algo? ¿Vieron algo? No vieron nada. ¿Fuiste libre tú? ¿Fuiste libre? ¿Se te quitó? Sí, a mí se me quitó la opresión que tenía. Se quitó la opresión, fuiste libre. ¿Usted fue libre, hermana? En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí, sintió algo? Sentí el alivio en mi cervical, porque estaba con el dolor. Ok. Y siento que estoy libre. Ah, gloria a Dios. Libre. Nada, dolor. Nada, dolor. Ah, ok, gloria. Gracias a Dios. Señor. Gloria al Señor. Gracias. ¿Usted, hermana? Sí, yo sentí algo, un peso que me sentía y sentía que ese peso se me iba aliviando el cuerpo. Ok, se fue todo. Siente liviana. Gloria a Dios. Libre. ¿Usted, hermana? Sí, tenía algo en el pecho y se me quitó. Gracias a Dios. ¿Tenía algo, sentía algo en el pecho y se quitó? Sí, una opresión en el pecho. Una opresión. Estoy. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Eso. ¿Usted? Sí, señor, yo sí fui libre. Tenía una opresión hace como varios días y ya se me quitó. Adiós. Ok, gloria a Dios. Perfecto. Fuiste libre ahí. ¿Qué más, usted, hermana? ¿Usted sintió algo? Yo te, seguimos deseando, pero sí, yo, la verdad que yo me he sentido bastante suelta, liberada. De liberada, algo. Sí. Salen muchos demonios ahí, ¿eh? Y todavía siguen saliendo. Todavía siguen bostezando. ¿Usted, hermana, sintió algo, hermana? Bueno, hermano, en los bostezos siento como un susto, o sea, todavía lo tengo. Ah, ok, ahora miramos. Pues. Peso en la espalda, pero... ¿Tú así, con el peso en la espalda? ¿Tú así? Ok, ahora miramos esa parte. Ahora miramos, ok. Miramos aparte, ¿ok? De pronto que algo por escondido. ¿Alguien? ¿Tu hermano sintió algo, hermano? No, ok. Después hay muchas cosas que hay que arreglar. Hay que arreglar, ¿sí? Nosotros hicimos muchas cosas cuando estamos en el mundo. Y hay que arreglarlo. Esa es la clave ya. Arreglamos y ya la cosa. ¿Sintió algo, Mari? Sí. ¿Sentiste que fuiste libre? ¿Sentiste algo? Sí. Ok, dame esta entrevista. Esta es una amiga de ella que uno, hace años la conozco ahí. La conocí, la vi hace poquito ahí, le di escribiendo acá a la iglesia. Cuéntame, Mari. No, sentí un peso en el pecho y cuando estabas, me pusiste la mano acá, sentí que me estremecía toda y me ha caído una eructadera. Ok, están saliendo. Y van a seguir saliendo. Sí, he eructado bastante, se lo estaba diciendo a Elizabeth, amén. Sí. Se estaba diciendo a Elizabeth que me ha caído una eructadera. Está lindo, van a seguir saliendo, ¿qué? Está libre. ¿Tú, Elizabeth, sentiste algo, Elizabeth? Yo soy libre hace rato. Soy libre. Ah, amén, amén, amén. Llega tarde, amén, llega tarde. Bueno, gracias. Pastor, ¿alguna palabra, pastor? No, mi hermano, viendo la maravilla del Señor aquí con estos hermanos que fueron liberados, yo presencié que fueron liberados. Amén. Y les estoy diciendo a ellos que fueron libres en el nombre poderoso. Fueron libres. Amén. Liberada, liberación. Libertad en Cristo Jesús. Bueno, no, digan, Jesucristo, Jesucristo, te amamos, te amamos. Gracias por lo que hiciste con nosotros en la cruz. Gracias, Jesús Nazaret. Gracias, Jesús Nazaret. Amén.